I remember always being obsessed with basketball, always thinking about basketball, always wanted to play basketball. The NBA was always my dream, always thinking about how I'm gonna make it to the NBA. Acá inició realmente Luis su carrera de básquet. Las primeras clases que él tuvo acá los hizo en este gimnasio. El primer día que llegó, bueno, lo primero que me sorprendió fue la altura que tenía para la edad que tenía. Cuando agarró la pelota, lo primero que hizo fue picar y tirar, y se notaba que ya tenía la noción de lo que era el básquet en sí, ¿no? It's a big part of my life, you know. There's a lot of memories there. I met a lot of good people. I have a lot of fun there. I feel very proud to be part of that team and the history that goes around it. Bueno, yo con Luis me conocí hace 30 años en este jardín, y me acuerdo siempre que acá en el jardín había un juego que estaba roto, un pasamano bajito, lo apoyábamos en uno de los árboles que están por allá, y Luis le daba por su altura, le daba como para treparse al árbol, y más de una vez terminó castigado en dirección. We went to kindergarten together, and we were all together hanging out all day long. So they were very important for me in my life. El carácter de Luis siempre fue muy especial. Fue un chico muy competitivo. Fue toda su vida muy competitivo. Era ridículo casi pensar en el 90 que un jugador argentino iba a jugar en la NBA. En ese momento. Chico, te diga, voy a jugar en la NBA, te le reías en la cara. Él estaba seguro que lo iba a lograr. No sé por qué, pero, o sea, uno con ya de más grande, sí, se veía pasta, pero él tenía 12 años y decía que iba a jugar en la NBA. Y lo cumplió. Lo cumplió. Mahimi gives it up, Scola, the good ball fake, and the finish. This guy Scola's not bad, huh? A la larga de todo este tiempo, en esencia sigue siendo el mismo, tiene sus mismos amigos. Vuelve a su mismo barrio. Luis sigue siendo el mismo Luis que cuando jugaba en los playones de acá. Y eso creo que es lo que en definitiva lo que más me enorgullece. My nationality will never change. It goes with me. I feel that connection, and people around me feel that connection too. And I take a lot of pride in that. I believe in that.